tal mis amigos? Buenos días. Pues vamos a empezar esta nueva búsqueda. Y pues miren, ahí viene el sol ya. Ya traemos el agua acá. Traemos agua porque agarra uno camino y está bien difícil. La última vez ya me andaba. Y pues vamos a ver qué tal nos va hoy. Vamos a peinar. Vamos a pasar el detector por esta nueva zona. Y bueno, pues vamos a investigar a ver qué pudo haber pasado por aquí en aquellos años. Pues bueno, así empezamos esta nueva búsqueda. Y ojalá y nos vaya bien. Y pues ya saben, la platita es el objetivo. Pero bueno, pues vamos a ver qué nos da la madre tierra por aquí. Pues bueno, así empezamos esta nueva aventura. Acompáñenme. Bueno amigos, aquí tenemos nuestra primer marca. Un 26. 26, se sube hasta 27 más o menos. Ah, miren, pues ya salió. Es una pieza que no sé de qué puede hacer. Creo que mi amigo Noella la vez pasada había sacado uno de ellos, de este tipo. Pero pues bueno, vamos a tratar de investigarlo, a ver qué puede ser. Yo creo que es de los caballos, de las monturas, algo así. Bueno, pues esta fue la primera pieza. Y pues bueno, tenemos 10 minutos yo creo de detección y la primera pieza. Bueno, seguimos a ver qué tal nos va. Bueno amigos, nos cambiamos de, bueno, andaba de aquel lado, pero miren, por ahí se ven algunas piedras. Entonces, pues vamos a ver si a lo mejor aquí pudo haber habido casas. Y miren, aquí está saliendo una bala de mosquete. Entonces, pues, al parecer andamos en buen camino, en buen punto. Vamos a ver si tenemos suerte por aquí. Bueno, una balita de mosquete. Seguimos. Vamos a revisar esta marca, amigos. .20-21. Vamos a ver qué. A ver qué es lo que puede ser. Vamos a ver. Vamos a ver qué puede ser. Será un casquillo. Será una moneda. Pues no, era una bala. Bueno, pues ni modo. Vamos a seguirle. Aquí andamos. No, no se puede ni caminar aquí, miren. Bueno, pues vamos a seguirle. No hay más. Aquí tenemos una marca, amigos. 28 fija. Vamos a ver si es algún centavo porfiriano, alguna cuartilla. Ojalá. Vamos a ver. Una buena hebilla también. Aquí.
Aquí está. Sí, es una moneda. Vamos a ver de qué es. Por aquí está. Sí, es un centavo, miren. Es un centavo porfiriano. Ahí por ahí se le ve su aguilita. Bueno, pues yo creo que sí, sí es centavo. Miren, ya por ahí se le ve. No se le alcanza a ver el año. Estos son de 1800. Creo que es. ¿1890, creo? Es de 1890, pero no, el otro número no se le ve. Bueno, pues la primera monedita, y les dije que era, posiblemente era un centavo porfiriano. Bueno, pues la primera monedita, sí nos ha dado guerra este lugar, porque está, la maleza está súper cerrada, miren. Aquí está bien difícil caminar, avanzar con el detector. Pero bueno, ya salió la primera monedita, un centavito porfiriano, y ya lo vieron desde la marca. Bueno, seguimos. Miren, amigos, aquí tengo una marca. Y ya la vi. Está casi a ras. Miren nada más. ¿La ven? Es una espuela. Este es un pedacito de una espuela. Y chulada. Miren nada más. Bueno, pues lástima que no estaba completa. Pero miren nada más. Pues muy buena. Muy buena piececita de por aquí. Pues vamos a seguirle a ver qué. A ver qué más podemos encontrar. Pues bueno, pues otra pieza más. Vamos a seguir aquí. Ya el sol está bien fuerte. Pero bueno, pues otra pieza más. Seguimos. Por aquí tenemos otra marca, amigos. Está muy grande y está casi al ras también. Puede ser alguna lámina. Igual es el otro pedazo de la espuela. Pero pues vamos a ver qué. A ver qué es. Vamos a ver. Se oye que estaba al ras. Pues no sé, es una lámina, pero es de cobre, por eso la detectó. Puede ser de algún candil antiguo. Aquí poner la vela en medio y así se alumbraba. Pues bueno, vamos a seguirle. Aquí tenemos una marquita, amigos. Es un 20, 21. Vamos a ver qué es lo que puede ser. A ver qué es. Está muy despacio. Pero pues vamos a ver. 20, 21. Puede ser un plomo grande. Esto es un plomo. Bueno, seguimos. Bueno, amigos, pues así damos por terminada esta búsqueda. Hoy nos enfocamos en
Perdón, hoy nos enfocamos en otra zona y pues aquí es muy extensa la el terreno de esta hacienda, pero pues tenemos que buscar los puntos buenos y pues hoy no le atinamos a ningún punto bueno. Pues nada más lo que salió, casi no hubo nada. Mi compañero Noé sí rescató una cuartilla y por ahí una medallita. Está bonita la medalla. Y pues yo ya vieron lo que pude encontrar. Y pues bueno, vamos a estar viniendo, porque la zona, como les digo, es muy grande. Es muy extensa y pues tenemos que, pero miren, pues miren cómo está de cerrada la maleza. Entonces es bien difícil, bien desgastante, pues andar ahí. Se cansa uno más de andar haciendo las ramas a un lado que de detectar, porque no puede uno mover el detector. Pero pues ahí la andamos buscando. Pues bueno, pues ni modo, esto fue lo que encontramos esta vez. Y pues así es una detección real, a veces sale y pues a veces no, la plata se niega. Por eso cuando vean que algún compañero encuentra plata, pues no, felicítenlo, porque no, no todos los días se encuentra plata. Y bueno, pues hay lugares, hay sitios vírgenes que pues sí logran encontrar. Y yo he encontrado lugares vírgenes y salen bastantes platas. Y pues bueno, ni modo. Otro día será. Ahí por ahí está el compañero, ¿no? Otro compañeros. Vámonos. ¿Te la ganas? Para la otra. Bueno, ahí estamos. Por ahí voy a ver si puedo grabar algunos saluditos por ahí. Y ya por ahí se los pongo ahorita. Bueno, pues así nos despedimos. Saludos. Bueno amigos, pues de aquí, de la salida de la hacienda, vamos a grabar los saludos porque allá no hay señal. Bueno, pues vamos a empezar con Detectando con Lobos. Un saludo para José Domínguez, saludos José. Para Magdalena Figueroa, para Quique Macei de Argentina, saludos. Para María Olivera, saludos. También para Edo Metal Detector, saludos. Para el profe Detectando, saludos mi profe. Ahí chequen su canal, si les gusta, pues suscríbanse. Para Elba Gordillo, para Juanita Rodríguez, para Cazador de Reliquias El Oro, saludos compañero. Mi Churro Detector, saludos mi churro. Para Laura Camargo, saludos. Para Gerardo Dávila, saludos mi Gera. Para Detección Maulina, saludos compañero. Hasta Chile creo. Para Detectando Nuevo León, saludos mi Tony. Para Detector El Ufa, saludos compañero. Para Antonia Pérez Saldaña, saludos Toñita. Para Martín Gómez Soriano, saludos. Para Rosángela, saludos. Para Wanda Peralta, saludos. Para Detectando en California, para Poncho, saludos Poncho. Para Detección de Reales Jerez, saludos mi Miguel. Chequen su canal, tiene muy buen contenido. Ahí si les gusta, pues pueden apoyarlo. Para José Meléndez, saludos José. Para Wolf Coast Metal Detector, saludos compañero. También chequen su canal, creo que por ahí tiene contenido bueno. Para Aventurando Detector, saludos. Para Michuy Rivera, saludos Michuy. Saludos también para Horacio Ortiz, saludos Horacio. Para Miguel González, saludos Miguel. Para Detectando con el Viejón, saludos Viejón. Para Leo Metal Detector, chequen su canal y si gustan apoyarlo, pues adelante. Para Juan Saucedo, saludos. Para Roscados Detector, saludos compañero. Para Elena Campuzano, saludos Elena. Para María Navarro, saludos. Para Juan Carlos de Luna, saludos tocayo. Para María Villarreal, saludos. Para Alejandro Ceja, saludos. Para Sabrina Villarreal, saludos Sabrina. Para José Ávila, saludos. Para Juan José Rodríguez, saludos tocayo. Para Detectando Tijuana, saludos. Para
Álvarez Detector. Saludos, compañero. Tiene muy buen contenido también. Encuentran muy buenas piezas. Tienen muy buenos terrenos por allá en Coahuila, por allá. Chequen su canal. Si gustan apoyarlo, pues adelante. Para Daniel Rizzo, saludos, Daniel. Para Teresa Ramírez, saludos, Teresa. Para don Francisco de León, saludos, don Francisco. Para Marta, vamos a ver, Marta A. Para Marta A. Campos, saludos, Marta. Para Luis Fernando Alaniz, saludos. Para Lady Búho, saludos, compañera. Aquí este, no sé cómo se pronuncia, las ranitas. Ah, para mi Hugo, saludos, mi Hugo. Ahí le pusiste un nombre medio extraño ahí. Saludos para Detección Mercosur, saludos, Charlie Betty. Para Gamatero, saludos, chequen su canal. Y si les interesa su contenido, pues apóyenlo. Para Ramiro Díaz, saludos. Para doña Mari Castellano, saludos. Para Sergio N, saludos. Para doña Margarita Cruz, saludos, doña Margarita. Para Bandidos de la Detección, saludos, compañero. Para Buscando con Frecuencia, saludos. Para José Díaz, saludos. Para Elvia Estrada Macías, saludos, Elvia. Para Isidro Marín, saludos, Isidro. Para Sergio Franco. Para Ray Hernández, saludos al Rey de Huizquilucan. Para Efraín Lomelí, saludos. Para Anita Gómez, saludos, Anita. Para Betty F, saludos. Para Irma Monroy, saludos, Irma. Para Paula Galván, saludos. Paula Galván, por la costa ando detectando, saludos. Para Alfredo Flores, saludos, compañero, gracias por tu apoyo. Para María Esther Vázquez Rosa, saludos, María Esther, espero que ya te encuentres mejor. Para Leti Gutiérrez, saludos, Leti. Para José Padilla, saludos, José. Para Detección Madariaga, saludos. Para Fabi Muñiz, saludos, Fabi. Saludos también para Victoria Velázquez, saludos. Para Leticia Gutiérrez, ya dije, Salvador Guzmán, Anita Gómez también. Para Hernández Ocio Néstor, saludos. Para Angélica Colomo, saludos. Bueno, un saludo muy especial para mi compañero Gabo Castelo de Cazando la Historia. Y para Mexican Digger, que por allá nos vamos a ver algún, yo creo que unos 15 días. Bueno, pues esto fue todo. Vámonos, porque es mediodía, no aguantamos el solazo. Bueno, ahorita traemos la llave de aquí de la hacienda y pues ya nos vamos. Vamos a ir a entregarla también. Bueno, espero que les haya gustado el corto video. Y pues nos vemos el próximo viernes. Saludos, saludos. Un abrazo, compañeros.